bienvenidos una vez más al canal. Si es la primera vez que estás aquí, te invito a que te suscribas, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cada que suba un video y si te puedan interesar, los puedas realizar. Bueno, amigas, esta compra la realicé en la tienda del Family Dollar. Es Family Dollar, ¿ok? Les voy a explicar paso por paso cómo es que hice las ofertas y qué cupones usé y aparte qué precio tiene cada producto. Bueno, lo primero que agarré aquí es esta de producto Gain. Esto está a $2 y aparte tenemos un cupón de $2 para esto, así que queda completamente gratis. También lo que incluí aquí fue esta del Gain de bolitas, trae 14. Estas están a $3.95 y también tenemos un cupón de $1 para esto. También agarré este producto que está a $3.50 y tenemos un cupón de $1.50 para este producto. También incluí este que es de la grande, el precio está a $6.95. Aquí está, miren, es de 70 onzas, es de 45 lavadas. También aquí lo que hice fue agarrar una de estas de 25 lavadas de Gain. Agarré dos de estos, esta y aquí está la otra que agarré. Agarré dos, $3.95 cada una. Y aquí lo que hice fue que incluí este jaboncito del Palmolive para completar mis $25 y poder usar el cupón de 5 en 25. Así que por todos estos productos me da un total de $25.30. Entonces aquí ya se me aplica el cupón de 5 en 25 porque ya completé los $25. Entonces aquí se me aplicó el cupón de 5 en 25 y aparte se me aplicaron los cupones. Se me aplicó un cupón de $2 que tengo para este. También se me aplicó el cupón de $1 para esto. Se me aplicó el cupón de $2 para esto. También se me descontó el cupón de $1.50 para este producto. Y un cupón de $1 para esto. Y también tenía otro cupón de $1 para este producto, pero no se me aplicó el cupón. Bueno, no, como no se me aplicó el cupón, miren, les voy a enseñar, ok, miren. Así fue como quedó mi oferta. Aquí por todo me da un total de 25.30 menos el cupón de 5 en 25 y en total de cupones eran 8.50. Me iba a tocar pagar 11.80, pero por alguna razón no se me aplicó un cupón de $1 para este producto. Uno para, no sé para cuál de esos no se me aplicó el cupón de $1. Así que me tocó pagar 12.80. Me tocó pagar 12.80, me tocó pagar $1 de más porque no se me aplicó el cupón de $1. Así que me tocó pagar 12.80. Y si divido los 12.80 entre los 7 productos, cada producto me viene quedando a $1.82, que no se me hace nada mal el precio. Porque como les digo, este es el jabón grande. Y pagar $1.82 por este jabón está súper, es un súper, para mí es un súper precio porque precio normal es de $6.95. Les voy a mostrar mi recibo, ¿ok? Bueno, antes les voy a mostrar los cupones que usé, ¿ok? Ay, no se mira bien, ¿verdad? Este es el cupón de $2 que usé para este producto. Y aquí están los cupones que se me iban a aplicar para el jabón. Estos eran los que se me iban a aplicar, pero nomás se me aplicó un solo cupón. Bueno, como quiera está bien, no importa. Como quiera pues está, me salió bien. Este cupón tiene mucho brillo. Este cupón de $2 es para este producto. Este. Y ¿dónde está el otro cupón? Y no le tomé captura, yo creo. El otro cupón que usé para el... es este para el Airwick. Este de $1.50. Les debo el cupón de este. No le tomé la captura. Se me lo tomó. Pero es un cupón de $1. Esos fueron todos los cupones que usé. Así que les voy a mostrar mi recibo. Aquí está, miren. Espero y vean bien. Ahí está el Gain. $6.95. El otro Gain chiquito a $3.95. El otro $3.95. Ahí están los... el Gain de toallitas $2, está el Palmolive de $1 y ahí está el otro, el desodorante.
3.50, así que me tocó pagar 12.80. Así que por todos esos productos que ven aquí me tocó pagar 12.80 y si lo divido entre los 7, cada producto me viene quedando a $1.82, que pues no está nada mal el precio. Como les digo, este es el jabón, el grande, y se me hace un super precio. Bueno, amigas, esta fue la compra que realicé en la tienda del Family Dollar, por si alguien la quiera aprovechar. Espero les guste mi oferta. Las invito a que vean todo el video y regálenme un like, amigas. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.